preguntando qué estáis haciendo aquí. Pues bien, como os habéis dado cuenta, estáis encerrados en el instituto. Y esto se debe a que formáis parte de un experimento social en el que se activarán todos los recovecos de vuestro mundo. Para poder llevar a cabo ese experimento, y vosotros podréis ser liberados, tendréis dos opciones. La primera opción es que realicéis satisfactoriamente una serie de pruebas, que se os explicará próximamente. La segunda opción es que asesinéis a uno de los compañeros que tenéis a vuestro alrededor. No obstante, indicaros que esta competición no es individual, sino colectiva, y se os dividirá en dos equipos. Antes de mañana estaréis todos muertos. Tened cuidado con los cuchillos. A ver, tíos, ¿qué ha dicho la profe? ¿No lo has escuchado? ¿En serio? Uf, ya empieza mi debate. Tranquilos, chicos, ya os lo explico yo. No, vale. La profe ha dicho que tendremos que superar una serie de pruebas para abandonar este instinto infernal. La otra opción que nos ha dado yo creo que era un valor, pero bueno, la podemos considerar. Vaya problema. Qué pesado, Victoria, no es el tomante. Dejaros tonterías. Si tenemos que hacer las pruebas para salir de aquí, las hacemos y punto. Bueno, vamos ya a dormir. Que tenemos que estar en plena forma para ganar. Venga, a sobar. Mágicos, amores, este detalle no ocurre. Siempre es inútil para todo, chavales. Es imposible que salgamos de aquí. No seas tan pesimista, no moriremos aquí dentro. Tranquilos todos, mente fría. Venga, chicos, vamos a dormir. Ya le buscamos una solución a ellos. Buenas noches. Que me dicen que quieren mataros. Pues lo que estoy diciendo. ¿Cómo tú crees que es una prueba? Pues la verdad. A ver, chicos, no queremos problemas, ¿eh? ¿Que no queréis problemas? ¿Sabéis que con un simple baño puedo acabar con vosotros? Lo único que podrás hacer con eso es mancharme. ¿Pero tú de qué vas, mira? Por favor. A ver, haya paz. Quita monje que te convierte en líder de un colegio. ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada. ¿Alguien me lo puede explicar? Todos estamos en la misma situación. ¿Por qué nos tenemos que pelear? ¡Cállate un poco, pesada! ¡Que gane el mejor! ¡Ex! ¿Qué está pasando aquí? ¡Separados! ¡Todos al gimnasio! Venga, chicos, arriba. Tenemos que empezar las pruebas. Yo paso.
Es cuestión de vida o muerte, necesitamos un plan. Si esto no sale bien, yo me muero. Para ganar tiempo que Bruno les distraiga con su careta. Bueno, chicas, ha llegado el momento del enigma lingüístico. ¿Estáis preparadas para resolverlo? Ya sabéis que es cuestión de vida o muerte. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el animal que al amanecer camina a cuatro patas? Al mediodía camina a dos patas. Y al anochecer camina en tres patas. Tenéis que resolverlo porque el tiempo aprieta. ¡Ay, señores míos! ¡Esto es imposible! A ver, tíos, ¿podemos o no podemos? Claro que podemos, tronco. Yo prefiero morir antes que esto. Vale, chicos, ha llegado vuestro turno del enigma lingüístico. Tenéis que resolver lo siguiente. ¿Cuál es el animal que al amanecer camina a cuatro patas, al mediodía camina a dos patas y al anochecer camina a tres patas? Resolvedlo si podéis. Qué pesado la tía esta, no se calla nunca. A ver, dejaos de tonterías y vamos a pensar qué puede ser. ¿Queréis alguna pista o me siento generoso? No. Larga. Pabila, chica, nos van a dar las uvas. Pepita, deja que se confiante. Está en juego la vida de mi hermana. Ya está, chicos. Gracias a Dios, vamos. Bien, chicos, es correcto. Tíos, necesitamos la llave. La tiene Bruno. ¿Puedes dar la llave, por favor? No. Bruno, tenemos que salir de aquí ahora mismo. A ver, niñato, o me das la llave ya o te rajo. ¿Tú cómo vas a rajar a mi fantasma? Tranquilos todos. Va a ser que no. Yo a estos asquerosos no le doy la llave. Vale, ya te la doy. Gracias. Es imposible que salgamos de aquí. Tía, no rayes más. Chicos, vais mucho mejor de lo que pensáis. Solo hay un pequeño detalle. Fijaos por aquí que podría estar mal. Pues la verdad... A mí no se me dan bien las mates, así que no veo nada raro. Pues a mí menos a vos. Claro, tíos, está clarísimo. Abajo es Venus. ¡Vamos! Bienvenidos al final del recorrido. Ay, tío, cómo se nos pone. Pero, ¿tú quién eres? Este se cree que nos va a asustar con esa voz y esas pintas. Jolín, pues a mí ya me está asustando. ¿Os habéis dado cuenta de que solo habéis pasado un día normal y corriente en un instituto? Pensad, os pasáis todo un año aquí encerrados, con el estrés de saber que si no superáis vuestras pruebas teóricas no llegaréis a nada. Os han dicho que solo unos pocos, los mejores quizás, llegarán a algo. Y eso os ha obligado a competir cruelmente entre vosotros, a olvidar a veces quién sois, solo con la obsesión de llegar a ser los mejores. Pensad, ¿creéis que hay alguna diferencia entre esto que acabo de decir
y la experiencia que habéis vivido aquí? ¿Eso significa que hemos ganado y que podemos salir?